Bienvenidos queridos hermanos a este espacio de reflexión con la Iglesia día a día. Hoy vamos a escuchar las palabras del Evangelio que nos ofrece este tiempo de la Cuaresma, en este día miércoles, en que el Señor sigue clamando, llevándonos al desierto de su amor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, antes de que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos frente al Jesús que nos dice que debemos enseñar y que debemos enseñar bien. Qué importante es que cuando vivamos nuestra fe lo hagamos de una manera coherente y exacta. Y eso tiene unas ciertas consecuencias, porque mi fe no debe ser solamente lo que en cierta medida yo puedo creer o lo que a mí me parece, sino en verdad lo que Dios manda. Y eso es lo que hoy nos propone el Evangelio. Jesús dice que debe cumplirse hasta la última letra de la ley. E incluso lo define como la última tilde, que no se puede pasar nada por alto. A veces en nuestra vida de cristianos pretendemos ser como aquellos que cumplo esto, tal vez hago esto, puedo que hacer ciertas cosas, a veces me da tiempo para esto o suelo evadir ciertas realidades de mi fe, incluso con la iglesia. Pero esto no está bien, porque si yo soy cristiano, si yo soy católico, si yo soy una persona comprometida con mi fe, debo llevar a cabalidad eso que el Señor me propone. Y no lo que yo a mi gusto o a mi querer o a mi pensar pueda hacer. Pero qué bonito que el Señor nos diga que aquel que sea capaz de cumplirlo y de enseñarlo tendrá una gran recompensa en el reino de los cielos. ¿Qué mayor recompensa que el cielo? ¿Qué anhelo tan grande estar junto a Dios? El mayor anhelo de un cristiano es la eternidad. Sin la eternidad, este mundo y todo perdería sentido. Por eso, anhelemos el cielo, hagamos la voluntad de Dios y que en nosotros podamos hacer lo que Dios quiere y hacer su santa voluntad para el bien de nosotros y el bien de nuestros hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy les voy a hablar de una santa que se llama Santa Bárbara Nicomedia, que fue una virgen y mártir de la antigüedad. Resulta que el papá la había mandado a encerrar a un castillo, no se sabe bien si por el proselitismo cristiano o para que ningún hombre la mirara, ya que ella era muy bonita. Resulta que mientras que estaba encerrada, ella se convirtió al catolicismo y mandó a construir 3 ventanales en su torre en honor a la Trinidad. Resulta que el papá se dio cuenta y pues esa idea como que no le cayó muy bien. Entonces dijo como que bueno, renuncia al cristianismo o... pues la mandó a matar. Y entonces ella pues no renunció al cristianismo ni nada. Entonces se logró escapar del castillo, se escondió por ahí en una peña y a pesar de que pues logró esconderse bastante tiempo, pues al final fue encontrada. El papá la mandó a pues primero a torturar y ya después a asesinar. Se dice que la azotaron, la quemaron y bueno, una cantidad de torturas que no se sabe bien cuáles sí, cuáles no, ya que ahí pues depende de la historia, le añaden o le quitan cosas. Se dice que entonces cuando la decapitaron, que fue como ese toque final de su martirio, un rayo le cayó ipso facto al papá. Entonces ella se le ha atribuido como ser patrona de todos los elementos explosivos y todas esas cosas pues por la forma en la que pues la justicia divina cayó por el papá, por así decirlo, apenas la mató. Y después de Dios, nadie como María.